Estoy a muerte con el plantel del Olimpia y estoy a muerte con el cuerpo técnico. Vamos a trabajar el Olimpia del corte de los procesos. Se acabó. Nosotros no podemos cortar más un proceso. Vamos a ir hasta el final del campeonato, vamos a apoyarle a este plantel, vamos a apoyarle al cuerpo técnico y vamos a ir. Y si al final del campeonato ganamos o perdemos el campeonato, eso va a ser una cuestión que después se va a analizar al final. Gente que le busca el mal del Olimpia, que lo único que quiere es destruir al club porque no quieren que este club poderoso se despierte, no quieren que este grande de América se levante. Y yo les aseguro que nosotros vamos a hacer despertar este monstruo. Vamos a hacer despertar este gigante, este grande de América. Y cuando el gigante se despierte, cuando el grande de América se despierte, las cosas van a cambiar. La envidia es grande, comenzando por los rivales, ¿verdad? Habíamos dicho que esto era un proceso. Y esto va a ser así y va a continuar. Hace 10 años, en 10 años Olimpia no ganó nada. Gastó lo que no tenía. Endeudó al club de una manera irresponsable totalmente. Hoy estamos pagando millones de dólares de deudas. El que se retira de esta batalla ahora, ese sí es un perdedor. Olimpia tiene 8 estrellas internacionales en su pecho. Nosotros venimos para poner una o más estrellas internacionales en el pecho del Olimpia. Tiene 39 estrellas nacionales. Venimos para poner por lo menos este semestre una más.